Desde el municipio de Larrainzar llama a Yaven Abarca la unidad para garantizar la seguridad de los pueblos originarios. No se debe contaminar la voluntad de paz manifestada en los municipios de Aldama y Chenaló, dice el secretario general de gobierno. La frontera sur ahora es tratada con respeto y dignidad, dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas acciones para fortalecer la seguridad y erradicar la violencia de género. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de cuarto poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este lunes. Lunes ya 30 de noviembre del 2020, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana. Se acabó el mes de noviembre, viene diciembre y se acabó este atípico 2020, ¿no? Sí, Carlos César, yo creo que la última noticia sorpresiva que va a cerrar el 2020, o considero que lo más sorpresivo sería que Cruz Azul saliera campeón y con eso cerraríamos el broche de oro del 2020 lleno de sorpresas. Todavía hay que esperar unas semanitas. Claro. Para ver cómo se comporta, más adelante hablaremos también de la paliza que le pusieron al América. Oye, ¿te acuerdas que te dije también que qué coraje que ganara uno que entró de panzazo, llegara campeón y no los primeros cuatro que estuvieron? Pues así ya pasó. Se fue uno, ¿no? Ya se fue el América, quedan tres. Sí, 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 más adelante hablaremos. La verdad, un partido vergonzoso para las Águilas del América, pero bueno, permítame entrar de lleno con la información y con la actualización que hacemos todos los días de los casos de coronavirus, cómo está el comportamiento de esta enfermedad en el estado de Chiapas. Miren, le doy a conocer lo siguiente, y es que la Secretaría de Salud de Chiapas informó que en las últimas horas se confirmaron 8 casos positivos y una defunción de coronavirus. De esta manera, la entidad registró en la primera semana en semáforo verde 56 casos y un deceso. El saldo de la pandemia es de, hasta este 29 de noviembre, ascendía a 7,034 chiapanecos contagiados y 570 personas que han perdido la vida. Y déjeme decirle también sobre este tema que el viernes tuve la oportunidad de subirme al colectivo que sustituye al Conejo Bus en Tuxtla Gutiérrez, y íbamos 16 pasajeros que ya lo están llenando. Bueno, nunca respetaron a las autoridades de salud y la Secretaría de Movilidad y Transporte no hizo nada ni hace nada para regular a los colectiveros. 16 pasajeros en la unidad y nada más 4 llevábamos cubreboca de los 16. O sea, 12 sin cubreboca, incluidos el chofer, y eso también puede ser motivo para que aumente la presencia del virus aquí en Tuxtla Gutiérrez, porque no tenemos cuidado, no tenemos precaución, no tenemos responsabilidad. Vamos a otro tema. Empresarios de la Canacintra saldrán adelante mediante créditos. El titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, en la entidad, Carlos Ernesto Orantes Vázquez, consideró que dentro del primer trimestre del 2021 estarían recuperando el 20% de los empleos que se perdieron en este sector durante los meses más álgidos de la pandemia del COVID-19. En este sentido, dio a conocer que existen buenas noticias para la entidad, ya que la empresa tunera localizada en Puerto Chiapas y generaba una importante cantidad de empleos está en pláticas para cambio de dueño, con lo que todos los trabajadores
serían recontratados. En lo que respecta a la industria, dio a conocer también que las gestiones realizadas por el gobierno del estado, así como la noticia de la reducción de impuestos para la frontera sur, son un buen aliciente para los empresarios chiapanecos. Nosotros consideramos que el 20% de los empleos que se perdieron se irán recuperando de manera gradual. Estamos también salvando a las empresas por medio de créditos. Consideramos que esto es lo más importante en estos momentos. Pese a ello, indicó que estos créditos debilitan y fortalecen a los propietarios, es decir, salvan su empresa y se genera una deuda que tienen que pagarse. Para la Canacintra, diciembre será un mes decisivo, ya que es cuando más dinero se mueve. Por ende, tomarán las medidas necesarias como ser responsables en los gastos que realizan, cuidando mucho el aspecto financiero. Desde su experiencia, Orantes Vázquez consideró que la pandemia ha dejado muchas enseñanzas en el tema financiero, así como también en el cuidado de la salud. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Le quiero comentar antes de pasar a la siguiente información. ¿Se acuerda que la semana pasada le dimos a conocer el asunto de la tortilla? Bueno, se supone que a partir de este lunes ha subido el precio entre 50 centavos y un peso, dependiendo la región. Y lo que llama la atención es que pues se da este aumento a pesar de una advertencia que había lanzado la COFECE, que es un organismo que se supone se encarga de reducir las prácticas monopólicas en la República Mexicana y que inclusive advertía de hasta 10 años de prisión para aquellos que subieran el precio al costo de la tortilla de manera arbitraria. Pero los industriales han justificado que este aumento se da porque en tan solo un año las harineras han subido 1,800 pesos por cada tonelada que venden, y esto en consecuencia, porque significa el 50% de la producción de la tortilla, pues significaba un aumento a este alimento básico. Si usted detecta alguna irregularidad o denuncia, por supuesto, háganosla llegar para darla a conocer de manera general. Permítame comentarle la siguiente denuncia, y es que están comentando que se están vendiendo productos que están caducados. Habitantes de la colonia Potinaspac de Tuxtla denunciaron la venta de artículos de primera necesidad en mal estado, caducados o con mal olor, sin que hasta el momento los propietarios del establecimiento tomen cartas en el asunto. De acuerdo a la familia denunciante, al menos en 4 ocasiones en los últimos días se han encontrado con productos descompuestos o malolientes, lo cual consideran podría afectar su salud. Señalaron que se trata de una tienda localizada en la Quinta Poniente y Avenida Jazmín de la citada colonia, la que está incurriendo en una posible irregularidad con la venta de productos en mal estado. Indicaron que en la primera ocasión se percataron de una leche que estaba descompuesta. Al buscar la fecha de caducidad, se percataron que estaba borrada con pintura blanca. Fueron a reclamar y no resolvieron absolutamente nada. Así lo denunciaron, pero esto no es todo, ya que también hay chocolates caducados, Sabritas destapadas y pegadas con Durex, entre otros productos que se siguen vendiendo. En la colonia, otras familias han señalado situaciones similares, pero hasta el momento el propietario no ha tomado acciones para detener la venta. Por el contrario, parece ser que está dispuesto a ganarse unos pesos a costa de todo. También señalaron que hay productos como avena, las cuales vienen abiertas, queso descompuesto. Incluso a uno de los colonos en este punto dijo que al momento de tomar alguna caja de leche le explotó. Es una situación delicada. Lo peor es que este mini super sigue funcionando. Argumentaron que ante la falta de otras tiendas, los vecinos en muchas ocasiones se han visto en la necesidad de adquirir sus productos en este lugar. Argumentaron que también como vecinos no pueden moverse a otros lugares. Indicaron que el supermercado más cercano está retirado y han reclamado a lo propietario, pero no hace absolutamente nada, únicamente ha regresado en algunas ocasiones el costo de los productos, pero sigue vendiendo en estas condiciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bueno, es que los consumidores también tenemos la culpa. Cada producto trae fecha de caducidad. La venta al mayoreo trae para cierto tipo de caducidad y para la venta al menudeo, usted, por ejemplo, si hoy caduca el producto, todavía tiene ciertos días para poderse consumir. Pero aparte de eso, ¿dónde están las autoridades de salud que son las encargadas de vigilar este tipo de establecimientos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hacen? Hay que denunciar todo este tipo de cuestiones ante la autoridad correspondiente para que se proceda conforme a derecho. Vamos a más información. A 2 meses de reiniciar, el turismo está entre un 30 y un 50%.
El coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el Estado y empresario turoperador Sismondi Esparza Flores informó que hasta el momento se reporta la actividad del ramo entre un 30 y 50%, lo que representa un respiro en este cierre de año. Indicó que las expectativas que se tienen luego del cambio a color verde en el semáforo epidemiológico son buenas, aunque ello no signifique bajar la guardia en cuanto a las medidas que deben tener los prestadores de servicios turísticos. Reconoció que se están haciendo esfuerzos a los que se han sumado diferentes sectores como el transporte, siendo un factor para que se diera este paso importante en el tema sanitario. Indicó también que todo ello repercute positivamente para el Estado. Los turistas están buscando condiciones para viajar, donde la incidencia de casos sea menor, y Chiapas en estos momentos se encuentra en estas condiciones. Mencionó que en este gremio se sigue trabajando con los mecanismos de seguridad como Contacto Limpio, que fue diseñado por el Buró de Turismo Municipal, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud y Protección Civil. Contacto Limpio se implementa en todos los centros turísticos de Chiapas, cumpliendo con estándares internacionales que los llevará a recuperar un mejor porcentaje de servicios para la temporada de cierre de año, la única que queda. Reconoció que no se alcanzarán los números del año pasado, que generalmente era de un 50% de incremento a los números que normalmente registraban. Con el semáforo verde, actualmente están operando en un 30-50% a partir del mes de noviembre. Esto se traduce en que están prestando entre 5 y 6 servicios por día. En el mejor de los casos podrían llegar a 6, mientras que antes de la pandemia eran entre 10 y 15 diariamente. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, usted sabe que varios sectores de la población lamentablemente en estos momentos están en situación de vulnerabilidad. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez está pidiendo atención a las personas que viven en el municipio de Francisco León. Monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla, hizo un llamado a las autoridades competentes para atender a familias del municipio de Francisco León, en donde hay 130 pobladores de 35 familias de la comunidad La Candelaria que están refugiados en la comunidad San José Maspac, sin que les llegue ayuda. Lo anterior es resultado del paso del Frente Frío número 11 y el paso de la depresión tropical ETA, que dejaron fuertes afectaciones en Chiapas y Tabasco. Martínez Castilla dio a conocer que la pastoral social de la arquidiócesis, a través de Cáritas, está prestando ayuda en 7 municipios afectados: Tecpatán, Francisco León, Chapultenango, Rayón, Tapilula, Pantepec e Ixhuatán. Trata que hace falta atención por parte de las autoridades en el municipio de Francisco León, en donde no hay acceso a servicios médicos, por lo que hicieron un llamado al sector salud para que se acerquen a la población y les brinden el apoyo que necesitan. En este mismo contexto, Fabio Martínez invitó a los feligreses a orar por las personas que han sido infectadas por el VIH-SIDA en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad, el cual se celebra el día 1 de diciembre. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En otra información, familia de custodio en desamparo pide el pago de pensión. La familia de José Santis espera el pago de pensión desde hace más de 6 meses, que este falleció a consecuencia del COVID-19 mientras ejercía su trabajo como custodio en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados CERS número 5 de San Cristóbal. En voz de su hermano Rafael, José murió el 29 de mayo del presente año y desde entonces comenzaron con los trámites para que su cuñada cuente con una pensión y con ello pueda solventar los gastos de ella y sus 4 hijos. Rafael Santis también apuntó que existe un seguro de vida que dejó su hermano, en el cual aparecen como beneficiarias la madre del hoyo occiso y su pareja sentimental, con quien no se casó, por lo que ahora deben esperar la resolución de un juicio por concubinato que aún está en trámite. Para manifestar su inconformidad, Santis López también reveló que al menos 3 custodios del CERS han fallecido a consecuencia del contagio por coronavirus, sin que los directivos del mismo hagan algo para evitar la situación, pues incluso al personal no se le ha dotado de equipo necesario para su protección. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a más información. Aquí le presentamos este trabajo también realizado por mi compañero Pepe Ortega, que hace referencia a las personas ordinarias que realizan trabajos extraordinarios. Nacida en una familia de abogados y con un gran ímpetu, Marcela Castillo Atristain es una joven a la que el empoderamiento de jóvenes y mujeres la llenan de pasión y satisfacción.
La titularidad de un encargo público no es producto de la casualidad y asegura está directamente relacionada con su preparación y sus capacidades. Estoy comprometida y estoy convencida también que que nunca se es demasiado joven para dejar huella. Que el hecho de que uno sea joven no quiere decir que uno no tenga experiencia, sino al contrario, yo creo que ahorita los jóvenes y siempre hemos sido un factor clave para el cambio, para la transformación. Si nosotros hacemos memoria, los principales actores quienes hicieron los verdaderos movimientos sociales fueron jóvenes, precisamente con ese ímpetu que uno tiene, con esa pasión que uno le pone a las cosas, pero sobre todo el tema del anhelo de querer crear realmente un cambio. Marcela nos comparte que un día del año 2011, tras concluir la licenciatura en Derecho, una convocatoria atrajo su atención y decidió participar. La invitación era para formar parte del concurso estatal de debate político, por lo cual, sin pensarlo, la joven decidida y llena de ánimo se inscribió y participó sin que su familia supiera que ella formaba parte del evento. En este concurso, la joven logró obtener el primer lugar, por lo cual fue electa para participar como representante de Chiapas en el concurso nacional que se realizó en Guanajuato. A la postre, aquella decisión también sumaría para convertirse en la primera mujer chiapaneca en formar parte del Consejo Mexicano Juvenil del Instituto Mexicano de la Juventud. Después de ello, su camino ha estado estrechamente ligado a los temas de juventud y mujeres, incluso participando como asesora junior durante la 64 legislatura local. En el año 2013, Marcela fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud como parte del reconocimiento a sus valiosas aportaciones y acciones a favor de los jóvenes. Entre las actividades que Castillo Atristán cuenta en su haber, está la participación en algunas asociaciones como Quibernus y destaca que es fundadora de la asociación Diálogos, misma que cuenta con presencia nacional. Marcela asegura que los jóvenes no tienen por qué ser considerados inexpertos, razón por la que expone que ni ser joven ni ser mujer son obstáculos que deban considerarse. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Hombres y mujeres, particularmente las mujeres, tengan cuidado, cirugías estéticas mal hechas pueden llevar a la muerte. Sobre tratamientos y cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, es importante que las personas no se guíen por el precio, sino por la capacidad y experiencia del médico, enfatizó el maestro en cirugía estética y presidente de la Academia Americana de Medicina, Enrique Fernando Molina. Mencionó que el 20% de los implantes de mama que se colocan en el país son usados, lo cual representa un delito. Por ello es importante que los pacientes sepan que deben exigir el certificado de origen antes de operarse, ya que cada implante trae un número de serie, lote y de qué lado debe ponerse. Apuntó que existe un portal web de la Dirección General de Profesiones que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, donde se puede poner el nombre completo del médico al que deseen acudir y aparecerá su registro de cédula profesional, de dónde es egresado y qué tipo de área maneja, además de comentarios de pacientes previos. Recomendó también buscar en internet el nombre del médico de su interés para saber si ha tenido algún tipo de reclamación o denuncia. Esto último también se puede verificar en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y en la Comisión Nacional Médica. Todo esto para evitar riesgos que perjudiquen su salud en el futuro. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Gracias, William, por esta información. Y bueno, vamos a otros temas también. Este asunto que tiene que ver con las minerías, con el daño al medio ambiente. Están reportando que todavía en Chiapas hay 120 permisos activos. Se estima que hay más de 120 concesiones para minería otorgadas en el estado en un territorio de más de 1,5 millones de hectáreas. De esas, están activas alrededor de 5, contaminando suelos, agua, desplazando familias y destruyendo la naturaleza. Así lo manifestó el coordinador de la organización Otros Mundos, Gustavo Castro, al decir también que el gobierno federal actual asegura que no ha otorgado ninguna concesión de minería. Sin embargo, tampoco ha detenido las que están vigentes y las que están activas, mientras que se
se siguen violando los derechos humanos. Indicó que se hicieron concesiones en el marco de los tratados de libre comercio, que suspenderlas implica millones de dólares en demandas al gobierno mexicano. Otras se hicieron en un marco legal, en su momento aceptable, aunque ambientalmente reprobable. Se convirtió en una dinámica de sexenios y sexenios difícil de detener, pero es un hecho que el gobierno federal, de querer, lo puede hacer, aunque implica enfrentarse con voluntad política a los grandes poderes económicos de las empresas transnacionales y sobre todo a las mineras canadienses. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro tema. Buscan acelerar iniciativas que están en la congeladora en el Congreso del Estado. La diputada local, Aida Guadalupe Jiménez Esma, comentó que ha sostenido pláticas con el presidente de la mesa directiva del Congreso para que la iniciativa que busca reconocer la identidad de género que presentó desde hace un año y medio sea dictaminada por las comisiones a las que fue turnada para someterlo a votación del Pleno. Con este proceso dependerá de la mayoría de los legisladores si se aprueba o no esta iniciativa, que busca establecer en la emisión de las actas de nacimiento por el registro civil se reconozca la identidad de género, lo que permitirá a las personas trans cambiar su registro sin necesidad de recurrir a un amparo. Como algunos legisladores han comentado, existe un importante número de iniciativas en la congeladora. Sobre ello, la diputada dijo que la actual mesa directiva tiene un importante reto para dar salida y acelerar el trámite de ellas. De lo contrario, se terminará la legislatura y quedarán guardadas. Todas las iniciativas son importantes y deben ser analizadas en el momento en que se presentan para someterlas a discusión y votación del Pleno, sobre todo en temas sociales como feminicidios, el derecho a decidir sobre la maternidad y, en su caso, que también está pendiente una iniciativa que presentó para garantizar mayor movilidad a las personas adultas mayores. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Se retoma este tema de nueva cuenta que, por supuesto, fue festejado por los empresarios el pasado fin de semana con el anuncio del presidente. Dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar que ahora la frontera sur está siendo tratada con dignidad. Mire, le comparto rápidamente la información y es que Eduardo Ramírez Aguilar, senador por el estado de Chiapas, destacó que la frontera sur ahora es tratada con respeto y dignidad. Esto ante el anuncio de la reducción del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta en 22 municipios fronterizos con Guatemala y Belice, 18 de los cuales están en el estado de Chiapas. Ahora lo que se necesita, dijo, son nuevos proyectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial, de infraestructura y de servicios para atraer mayores inversiones y mayor turismo que detonen el desarrollo económico de la franja fronteriza del sur del país. Y es que no nos habían dado un trato como en los municipios de la frontera norte, que desde el inicio de la administración tuvieron una reducción del IVA y del ISR, apuntó el senador chiapaneco. Desde San Andrés Larraínzar, llama Yaben Abarca a la unidad. En el marco de la entrega de equipamiento para el fortalecimiento y la dignificación de los policías municipales de Larraínzar, el fiscal general Jorge Luis Yaben Abarca ratificó el compromiso de la Fiscalía General del Estado de trabajar en unidad con los pueblos originarios para garantizar la seguridad y la paz en Chiapas. Desde la Reina hago el llamado de que tenemos que unirnos por la seguridad de Chiapas y de los pueblos originarios y lo lograremos trabajando juntos, sociedad y gobierno. Solo así podremos alcanzar la paz en los municipios, dijo el fiscal. Por su parte, Sergio Alejandro Rivera, Aguilar Rivera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad en Chiapas, dijo que se está apostando a la prevención del delito con suma de esfuerzo de todas las instituciones de seguridad y justicia, resaltando que con la entrega de dos motopatrullas se obtendrán mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada. Asimismo, Gabriela del Socorro Cepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que por instrucciones del mandatario estatal, autoridades de los tres niveles de gobierno están recorriendo los municipios para fortalecer las estrategias de prevención y combate de conductas delictivas. Cambiamos de información, hablando sobre asuntos que han generado conflicto en Chiapas. El secretario general Ismael Britos está pidiendo que no se contamine este proceso de paz entre Aldama y Chenaló. Le comparto esta información y es que el secretario general de gobierno Ismael Britos subrayó
que lo que no se había podido arreglar en otros años, los gobiernos federal y estatal lo consiguieron al solucionar la controversia agraria entre Aldama y Chenaló, es decir, las hectáreas se distribuyeron con orden y legalidad. El gobierno dijo ha sido un facilitador, pero la acreditación se la llevan estos pueblos indígenas que después de diferentes mesas de atención interinstitucional que estableció la Secretaría General de Gobierno, aceptaron la propuesta de solución que corresponde a la problemática originada por estas tierras. El funcionario dijo que derivado de este pacto seguramente habrá otros actores a quienes no les convenga el restablecimiento de la paz en esta región, pero estamos llevando un mensaje de unidad, trabajo y progreso. Allá en San Cristóbal de las Casas, por la muerte de dos personas, sujetos estuvieron a punto de ser linchados. Una información de mi compañero Manuel Martínez dice que cinco sujetos estuvieron a punto de ser linchados por su presunta participación en la muerte del propietario de una bodega comercial y su trabajador. Tres de ellos fueron heridos con arma de fuego. Los hechos ocurrieron la noche del sábado en la zona de la colonia Molino de los Arcos, en San Cristóbal de las Casas. Habitantes de la colonia Molino de los Arcos, parte baja, detuvieron a cinco presuntos implicados en este hecho y estuvieron a punto de lincharlos. Agentes de la policía municipal los rescataron. Las autoridades investigan el móvil del crimen ocurrido a las 20 horas del pasado sábado, ya que trascendió que las dos personas fueron privadas de la existencia con arma de fuego. En un reporte de la Policía Municipal informó que en el operativo conjunto policías estatales y municipales aseguraron a cinco personas acusadas de homicidio. Señaló que con relación a los hechos violentos que se suscitaron en la colonia Molino Los Arcos, parte baja, rescataron a las cinco personas que se encontraban retenidas al interior de dicha bodega. Vamos a más información, nos vamos hasta la Perla del Soconusco. Cuatro personas fueron detenidas por un asesinato a un taxista. Le comparto esta información de mi compañero Víctor Sánchez y es que cuatro personas presuntamente relacionadas con el asesinato de un taxista fueron detenidos en el poblado de Puerto Madero. Elementos de los grupos especiales antipandillas y táctico de la policía especializada en la segunda avenida norte de este lugar interceptaron un vehículo en donde se llevaban autopartes de un taxi que resultaron ser de la unidad desmantelada que manejaba Anaximandro N., asesinado en días pasados y que a través de este espacio se lo comentamos. Por ello fueron detenidos Lázaro, Alfredo, Roberto y Luis Enríquez, este último conocido como El Gato, quienes se desplazaban en un vehículo Nissan tipo Suru color vino, a quienes se les encontró varias dosis de marihuana y autopartes que pretendían vender. Las investigaciones permitieron establecer que estos habían participado en el asesinato del taxista llevándolo a realizar diferentes cateos en un rancho y una casa abandonada en donde localizaron diferentes autopartes del taxi que fue desmantelado. En otra información, un muerto en fatal accidente en la carretera Tuxtla Chico-Tapachula. Información de mi compañero Ramón García Carmona dice que un hombre de 38 años de edad originario de Cacahuatán perdió la vida tras protagonizar un lamentable accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada de este domingo en la carretera Tuxtla Chico-Tapachula, a metros del filtro de inspección migratoria donde tiene presencia personal del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional denominado El Manguito. Una de las versiones señala que aproximadamente a las 4 horas, Manuel A. conducía un vehículo marca Chevrolet tipo Cruz, color blanco, con placa de circulación del estado de Chiapas, procedente de Cacahuatán y con destino a Tapachula. Sin embargo, presuntamente, la alta velocidad con que se desplazaba y el hecho de que una camioneta tipo Picot habría tratado de incorporarse a la carretera federal proveniente del Libramiento Sur de Tapachula, Tuxtla Chico, se generó el fatal accidente. Las unidades quedaron a muy poca distancia de los elementos federales del filtro de inspección migratoria. Vamos a más información. En el actual gobierno, dicen las autoridades, están impulsando acciones y políticas públicas para reducir la violencia de género. Le comento que al inaugurar el Centro Integral para la Construcción de la Paz y entregar equipamiento a fin de fortalecer y dignificar a las y los policías, en el municipio de Berriozábal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó el respaldo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo, pues, de que Chiapas no solo se mantenga como el estado más pacífico del país, sino que sea ejemplo de trabajo que se impulsa en la prevención de la violencia contra las niñas y mujeres y la defensa de su seguridad y derechos.
Todos los días trabajamos coordinadamente las instancias federales, estatales y municipales en la protección del pueblo, sobre todo de las mujeres y niñas que han sido maltratadas, violentadas. Tenemos el apoyo del presidente López Obrador, que gobierna para todo México, con equidad y justicia social, buscando el bienestar de quienes más lo necesitan, expresó el mandatario al anunciar que se busca incrementar recursos públicos del Fondo de Crédito a las Mujeres. Y no andaba mirando el gobernador en las imágenes, Adolfo, si estaban bonitas las botas. Yo creo que estaba mirando si son de calidad, porque tiene mucho que ver la compra de este tipo de implementos donde se invierten millones de pesos. Sí, ¿no? Por supuesto, Carlos César. No es un tema, el asunto de la proveeduría, que siempre se tiene que cuidar. Y mira, en otros tiempos, no sabemos ahora, pero el diezmo, el veintiesmo era muy bueno. Bueno, es lunes 30 de noviembre de 2020, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Ya le platicábamos, en Berriozábal impulsa a Rutilio Escandón Cadenas acciones para fortalecer la seguridad. La Secretaría General de Gobierno pide no contaminar voluntad de paz entre Aldama y Chenaló. Dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar que la frontera sur ahora es tratada con dignidad. No ha sido fácil enfrentar crisis por la pandemia, dice el presidente de la República. Lamentable noticia también para los que nos gusta la fiesta. La fiesta grande de Chiapa de Corzo seguirá cancelada por COVID. El patrón informó que en los hogares donde cada año se pasa a dar a danzar, no encontraron las condiciones idóneas para reactivar las celebraciones. Aquí en Tuxtla sube el precio de la tortilla pese a los exhortos de la COFESE. Seguridad en pueblos originarios garantiza la paz, dice el fiscal general del estado. En la contraportada, fuerte accidente carretero deja un muerto, como ya le informábamos. La tala ilegal termina con miles de hectáreas de bosque al año. Comprar madera de procedencia ilegal contribuye al incremento de la delincuencia y destrucción de nuestro patrimonio natural. Evita consumirla. Denuncia al 089 y al 911. En la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Núñez, María José Díaz Flores, el maestro Catón, Julio Hernández López y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder del día de hoy, lunes 30 de noviembre del 2020. Y bueno, Carlos César, momento de hablar pues de la actividad deportiva. Y qué lo decíamos, vergüenza. Sí, lo decíamos al inicio de esta primera emisión, la verdad es que el encuentro contra Chivas y América fue vergonzoso. Yo soy americanista, pero fue un partido que la verdad dio pena porque no hicieron nada para ganar ni para pasar a la siguiente ronda. Qué bien por el equipo de Guadalajara, trabajó los dos partidos de principio a fin, dominador en esta serie y justo vencedor. Creo que Tigres y América, por lo menos en esta primera fase de liguilla, fueron los dos equipos que dieron vergüenza porque no presentaron nada, ni siquiera lo mínimo, para avanzar a la siguiente fase. Oye, y fíjate que se vio también en el partido América-Guadalajara la estrategia y la capacidad que tienen los técnicos. Claro, es un poquito más viejo como técnico Víctor Manuel Bucetich, pero mira las estrategias que hizo, pues anularon al Piojo, ¿no? Partidazo de Chivas, hay que decirlo con todas sus letras, partidazo. Ya viene otro encuentro también. Felicidades bastante, a los amigos chivistas. Bastante interesante con el que le va a tocar en la siguiente etapa. Los Pumas pasaron, pasó León, que le dio también la vuelta a Puebla. Oye, no sorprende difícil, tanto, ¿no? Así se es, le complicó, pero difícil, pero los Pumas. Sí, los Pumas tampoco tuvieron un buen partido, ¿eh? No. Hay que decirlo, pasaron porque hicieron lo mínimo en el estadio de Pachuca, pero bueno, ya están en la siguiente faceta y es más fácil corregir cuando se avanza, Carlos. Y de los que pasaron directamente a la liguilla, ¿quedan tres? ¿Ya tres. Se fue la América? Sí, ya se fue la América. Queda León, Cruz Azul y Pumas. Bueno, otro buen agarrón para Cruz Azul, ¿eh? Ya pasa la siguiente etapa, venció a Tigres, que no es un equipo fácil, y ahora va con los Pumas. A ver, yo creo pasa. Que de ahí puede salir el campeón, ¿eh? Así es. Vamos a más de la sección deportiva. Tuvo que pasar un año para que la categoría Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera pudiera declarar a su campeón, título que recayó en Halcones, que superó 25-19 a Bats en una final llena de tensión y dramatismo. La temporada, detenida en marzo por la pandemia del COVID-19, pudo completarse con el reinicio de actividades de la liga hace apenas unas semanas, bajo uno de los más estrictos controles sanitarios para el deporte capitalino amateur y con un juego que estuvo a la altura de las expectativas, colocando frente a frente a los cuadros más ganadores de tocheros veteranos. Antonio Quiroz, con par de anotaciones, además de Daniel Cruz y Cristian Constantino, guiaron a los Halcones al sufrido triunfo ante unos Bats que vendieron cara a la derrota y que se hicieron presentes en el score con tochos de Alejandro Cano, Alejandro Gamboa y Carlos Silva.
El partido tuvo un final dramático, con Bats haciendo un último intento por pase para evitar la derrota, acción malograda donde pedían un castigo que no llegó. Al término de las acciones, la directiva de la Liga Municipal de Tocho Bandera hizo entrega de reconocimientos al campeón Halcones y al subcampeón Bats, así como a los jugadores mejores en el rubro individual. Entre ellos aparecieron Víctor Pérez del equipo Toros en sacks, Oscar Guzmán de Halcones por pases de anotación, Carlos Silva de Bats por intercepciones y Víctor Cruz de Halcones por tacles y anotaciones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En un espectacular encuentro, la Universidad del Sureste se impuso por marcador de 4-3 sobre los Dragones de Oaxaca en acciones correspondientes a la jornada 7 de la Liga TDP, efectuadas este fin de semana en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Julio Fischer fue la gran figura de la escuadra chiapaneca con 3 goles, respaldado por el tanto anotado por Moisés Villatoro para la importante victoria como visitante ante los oaxaqueños. Con el resultado, la UDSFC arribó a 12 unidades, mientras que Dragones de Oaxaca se estancó en 7 puntos, ambos en el grupo 3. El próximo compromiso de los universitarios será en casa, recibiendo a su líder Cruz Azul Lagunas, que esta jornada empató 1-1 contra el equipo del Centro de Formación Chiapas Fútbol, que por cierto perdió el punto extra en penales 5-6, si bien el resultado como visitantes también les permite arribar a 9 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la quinta bandera cuadros del año en su poder, el piloto de sangre chiapaneca Rubén Robelo cerró un fin de semana triunfal en el Autódromo Ecocentro de Querétaro, donde registró además un tercer lugar en la primera de 2 carreras efectuadas el fin de semana, resultados que lo acercan al título de campeón de la temporada 2020 de la NASCAR PIC México Series. Rubén Robelo, del equipo Alessandro's Marketing and Advertising AN, fue el gran triunfador de la fecha semifinal efectuada el pasado sábado por la tarde, terminando por delante de su más cercano oponente al título, Rubén García Mateos, quien fue segundo lugar y no pudo seguir acortando diferencias respecto al líder en plena recta final del serial de automovilismo. Completando el podium junto a Robelo y Rubén García, figuró en la tercera posición Abraham Calderón, mientras que Mikel Dorbecker y Hugo Oliveras figuraron en cuarto y quinto lugar respectivamente. Finalmente, vale la pena recordar que la gran final de la NASCAR México está programada para el viernes 18 de diciembre en el Autódromo Internacional Miguel Abed de Amozoc, Puebla, celebrándose a puerta cerrada, tal y como ha sido en todo el campeonato. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La contienda semifinal de este sábado luchístico en el Deportivo Roma fue especial, pues estuvo en disputa la Copa del Dr. Bloom, en honor a uno de los promotores chiapanecos más importantes alrededor de este deporte, originario de Comitán de Domínguez. El encargado de crear un sinfín de eventos importantes fue recordado de gran manera por luchadores chiapanecos y desde luego los nacionales que estuvieron en la contienda principal. Por tratarse de un evento especial fueron 8 los gladiadores, 7 varones y una mujer quienes sobre el ring del coloso tuxtleco se dieron hasta con la cubeta para irse eliminando conforme avanzó la competencia y de esa manera estar más cerca del trofeo con una estima muy especial. Anubis, quien al final se llevó la copa, tuvo antes que pasar por encima de Macro, Máquina Infernal, el Atreyu, Drive y Atenea. A eliminación directa, el gladiador que recibiera la rendición o el conteo de 3 en espaldas planas quedaba fuera de la competencia. Después de que Atenea eliminara a Driver, la luchadora Tika fue la segunda en salir de la contienda de la Copa Dr. Bloom, algo que no gustó al público, pues era la favorita. Atreyu fue el tercero en quedar fuera, mientras que Draken hizo lo mismo con Inferno para eliminarlo. Anubis y Draken hicieron equipo para dejar fuera de competencia a Driver. El 1-1 quedó pactado entre Anubis y Draken, duros de huesos de Colorado, después de que Draken tuviera la oportunidad de vencer desde proyectarlo a su rival para luego aplicar un auténtico sentón y así rendirlo para quedarse con la copa del Dr. Bloom y regresarla hasta Comitán de Domínguez. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Las acciones dentro de los cuartos de final de la Copa Italia en su rama femenil tuvieron mucha intensidad. La cancha sintética del Parque del Oriente fue el escenario en donde los equipos de Ingobernables e Intertux la brindaron un duelo muy reñido, tanto que los tiros de penal tuvieron que aparecer para definir al cuadro que avanzaba a las semifinales. Silvia Mendoza ponía a soñar a Intertux. Yadira Martínez, en un descuido por parte de los primeros, capitalizó la jugada y terminó empatando el marcador. A partir de ahí, el juego fue bastante ríspido por ambas partes, aunque la banca de Ingobernables, iniciando con su entrenador, fueron los que más reclamaron.
No hubo tiempo para más, el silbatazo final llegó y con ello la definición por penales, pues la posición en la tabla no valía. Inter Tux inició la tanda y lo hizo de mala manera, mandando el balón por encima de la portería. Ingobernables no falló y con disparo raso se puso en ventaja. Inter empató con su segunda ejecución, más las complicaciones ya estaban. Ingobernables no erró y solo esperaba el error de su rival para una vez más y así acceder a las semifinales. No llegó, bastaron segundos pues el tercer tiro de Ingobernables terminó en el fondo de las redes y con ello continúa con vida en el campeonato. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La cancelación de la 13ª edición de la carrera pedestre Osos Grises Guillermo Trejo impidió que la entrega de reconocimientos a periodistas deportivos de la entidad se realizara en la fecha originalmente estipulada, por lo que este domingo 29 de noviembre el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario en la subzona de Chiapa de Corzo realizó dicha ceremonia con los galardonados. Con la presencia del comandante de la 8ª Zona Chiapas, José García Requena, el primer comandante maestro Dagoberto Monterrosa Ramos, jefe del Estado Mayor de Zona, primer comandante de la subzona Chiapa de Corzo, Roberto Cañaveral Fonseca y organizador del evento, por igual los responsables de las subzonas de Comitán y Tapachula. Para este 2020 los periodistas reconocidos fueron Ariana Andrea Peralta Argüello de Comitán, Carmen Concepción Fósil Pérez y Rodolfo Hernández González de Tapachula, así como Freddy Enrique Manga Bifaz de Tuxtla Gutiérrez. Esta es una ceremonia muy sencilla, pero de todo corazón, que va en cada uno de los reconocimientos y esas medallas que ustedes se llevan como justo reconocimiento a su gran labor. Va implícito el trabajo de niños jóvenes de la subzona Chiapa de Corzo y obviamente también de sus dirigentes. Claro, con la anuencia de mi comandante José García Requena y del Estado Mayor General. Esta ceremonia pues, se tenía contemplado realizar en el marco de la 13ª carrera infantil Osos Grises Memo Trejo que hacemos en Chiapa de Corzo. Lamentablemente esta pandemia vino a cambiar todas las cosas del mundo, pero no quisimos y estamos, el pedatlón siempre es lo prioritario, busca la salud de los niños y los jóvenes, por lo tanto no quisimos pues, arriesgar y crear un grupo de contagio fuerte, por eso con todo el dolor a nuestra alma cancelamos esa carrera, pero continuamos con este evento prorrogándolo un poquito más. Con ustedes ya vamos cerca de 55 periodistas deportivos en el estado de Chiapas que han sido reconocidos y todos un 99.9% han manifestado su gratitud y su deseo de seguir apoyando a la institución. Con esto, las actividades planeadas por parte del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario llegan a su conclusión en este 2020, esperando que para el 2021 la situación de salud les permita realizar al pie de la letra el calendario que en la imaginaria ya tienen contemplado. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Vamos a ver el mapa de Chiapas que aparece hoy en tres colores, azul, verde y color amarillo. La parte azul indica lluvia fuerte, 0.1 a 50 milímetros, y se va a presentar en las regiones Valle Soque, Metropolitana, donde está Tuxtla Gutiérrez, y la región de los Altos Occil Celtal. La parte en verde indica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y se va a registrar en las regiones Selva Lacandona, Meseta Comiteca, Tojolabal, Sierra Mariscal, Istmo Costa y la zona del Soconusco. Mientras que la parte de color amarillo indica lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, y se va a presentar en las regiones Maya, Tulijas, El Talchol, Norte, Mezcalapa, de los Bosques y la región de los Llanos, así como la región Frailescana. Baja presión permitirá vientos del este noreste, en Oaxaca y Chiapas, así como en Tabasco. En ambos casos pueden presentar velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. No obstante, al final de la tarde, el desplazamiento del frente frío número 17 y su posible ingreso al sureste mexicano provocarán vientos del norte de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco y Chiapas, y norte de Oaxaca. De igual forma, el potencial de lluvia será suficiente para intervalos de chubascos moderados a fuertes en Oaxaca, así como tormentas muy fuertes a locales intensas en Tabasco y Chiapas. Ambiente extremo caluroso o muy caluroso, siendo que al final de la tarde el ambiente comenzará a percibirse fresco en la región y frío durante la noche. En zonas montañosas se mantendrá muy frío con temperaturas de 3 a 9 grados centígrados. Los efectos del frente frío pueden ser de mayor magnitud el día de mañana. Se prevé que sea un evento de corta duración. Tome sus precauciones, va a haber lluvias, va a haber frío y va a haber calor en municipios y regiones de Chiapas.
Bueno, y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde que en punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, nuestra compañera Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo sé que nos ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.